Cuando se negoció el TLC durante todo ese año, las distintas organizaciones pedían información sobre qué era lo que se estaba negociando y el equipo negociador insistía que tenía que ser secreto, que era parte de la estrategia de negociación que fuera secreto. En el contexto de los casos de corrupción, del malestar con los políticos, secreto sonaba bastante mal. Además de eso, porque habían dudas sobre las cosas que sí fueron saliendo públicas. Una de ellas era la apertura de telecomunicaciones, que había sido derrotado en el combo del ICE en el 2000, la apertura del INS, la preocupación por los pequeños productores agrícolas expuestos a importaciones agrícolas fuertemente subsidiadas de los Estados Unidos. Entonces, había como un conjunto de preocupaciones que, por un lado, habían motivado a las organizaciones sociales a estar luchando en contra del TLC años antes, digamos, desde el 2004, 2005, pero los comités patrióticos surgen específicamente en el 2007 para el referendo. Era la política del miedo, ¿verdad? De que si usted no vota el TLC, simplemente no van a haber trabajo, se van a cerrar las empresas, la mano de obra que en este momento es fundamental, es importante en el país, se va a reducir. Y la necesidad de defender una serie de derechos, de garantías, de riquezas del país, que la estamos poniendo en manos de extranjeros a cambio de unos pocos empleos, ¿verdad? Y no eran los mejores empleos que podíamos obtener, ¿verdad? Sí, todavía yo lo considero que es un documento, es un tratado también muy difícil, muy técnico, con un lenguaje que no bajaba a la población ni iba a bajar a la población, ¿verdad? Pensábamos en nuestros hijos. Siempre decíamos, pero ¿nosotros qué le vamos a heredar a nuestros hijos? Y por nuestros hijos hacemos lo que tenemos que hacer. Y muchas veces las mujeres éramos las que creamos la conciencia. Desde ese papel de mujer, ¿verdad? Creamos conciencia hasta toda la familia. Hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque había una desinformación tremenda. Los comités patrióticos lograron traducir, digamos, esas discusiones a la cotidianidad de las personas. Es decir, lograron explicar y traducir cómo estos grandes fenómenos, que muchas veces eran abstractos e incomprensibles, iban y podían tener efectos en las vidas concretas de la gente. En cierto momento, cuando vimos aquella campaña de por Costa Rica que decía TLC, Trabajo para los costarricenses, empezamos a escribir documentos y este tipo de volantes llama mucho la atención. Eran muy, muy fáciles porque alguien los leía. Y entonces la gente agarraba el volante. ¿Pero por qué no nos dicen esto? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué esta información no es conocida? Entonces nos dimos cuenta que estábamos en la ruta correcta. Buenas tardes a todos los escuchas de Radio Victoria. El fruto que se sembró de los comités patrióticos fueron la semillita para que nosotros nos uniéramos a nivel cantonal. Porque había comités de distritos, comités cantonales, comités provinciales, ¿verdad? Coordinadoras provinciales también, ¿verdad? Yo creo que esa lucha que dimos hizo que las mujeres y en muchas comunidades, muchísimas mujeres, se incorporaran de una manera muy interesante. Yo particularmente pertenezco a uno que se llama Comité Patriótico Juanito Mora,
que se desarrolla en las comunidades de Paso Ancho San Sebastián. Yo decido involucrarme en el Comité Patriótico de Barba y luchar en nuestra comunidad para hacer conciencia a la gente, ¿verdad?, de qué implicaba este tipo de tratados comerciales para nuestro país. La experiencia de Curridabá fue una experiencia interesante porque fue encontrarnos primero entre vecinos. Creo que eso fue más bien una fortaleza. Curridabá sí en los años 70 tuvo un movimiento juvenil fuerte, pero entonces resulta que ahí nos venimos a encontrar los hijos de esos que fuimos de aquel movimiento juvenil de los años 70. Yo por eso soy pro internet, porque fue ahí donde yo me empecé a enterar a través de unos que mandaba Flora Fernández, pero sobre todo uno que mandó de doña Hilda Chengapuy. Y ahí fue donde ya yo además me empecé a leer no solo lo que me llegaba por correo electrónico, sino a leer libros. No es realista pensar que en los procesos electorales haya una igualdad absoluta de oportunidades. Esta es una quimera. Se tratará por los medios legales de alcanzar condiciones mínimas de equidad, condiciones mínimas de equidad, que es la aspiración realista de la ley. En primer lugar, prohibiéndole al gobierno que destine recursos públicos a financiar campañas. Bueno, hoy venimos a sellar un pacto, entonces. Ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto. Si Costa Rica rechaza el TLC con Estados Unidos, va a ser casi que imposible que nosotros podamos negociar con la Unión Europea. Costa Rica estaría diciéndole que no a un mercado de 300 millones de habitantes, y eso es un gravísimo error. Es un paso en la dirección contraria a lo que le conviene al pueblo de Costa Rica, porque el TLC nos va a generar más riqueza. El diputado Fernando Sánchez y el vicepresidente Kevin Casas le escribieron un memorándum al presidente de la República, en el cual se resume la estrategia que han usado los del sí y el gobierno para convencerlo a usted de que apoye el Tratado de Libre Comercio. La principal estrategia es meter miedo con la pérdida de empleo, utilizando testimonios de gente muy sencilla y en situación precaria. ¿Qué hay detrás del TLC para que sean capaces de hacer algo así? No tenga miedo. El 7 de octubre, vote no. Bueno, el país no es el mejor ejemplo de gobernabilidad en el mundo y bueno, ciertamente un triunfo del no va a aumentar esa ingobernabilidad, porque les va a dar mucho poder a los líderes sindicales que hoy se oponen a mi gobierno. El diputado Sánchez y el vicepresidente Casas confirman lo que la campaña del sí y el gobierno hacen: sembrar cizaña sobre el movimiento del no y sus dirigentes, asociándolos con la violencia, a gobiernos extranjeros y la deslealtad a las instituciones democráticas. Estas mentiras son para que usted tenga miedo. No tenga miedo. El 7 de octubre, vote no. Creo que la conciencia era que si no nos uníamos, pues había un monstruo, ¿verdad? Había un gigante que nos iba a aplastar, que nos iba a devorar. Los comités patrióticos que yo conocí, porque hubo de toda clase, estuve en 4 o 5, conocí bastantes, en fin, era una gama. Y en torno a este comité patriótico se vinculan jóvenes, mujeres y hombres, y todos nos aunamos para hacer la lucha contra el TLC. Gente que de universitaria, muchachos que estaban iniciando un trabajo, profesionales pensionados, de todo índole, etc. Entonces nos fueron uniendo de todas las características, tanto hombres como mujeres.
Pero el nivel de conciencia que estas mujeres lograron despertar con lo que ellas vieron que era una amenaza para la patria, que era una amenaza para el futuro de sus hijos. Entonces, poco a poco las mujeres fuimos madurando y a partir de ahí, estas mujeres perdieron el miedo. Las formas en que la gente ingresa a los movimientos sociales se dan a diferentes ritmos, tienen diferentes manifestaciones, no todas las personas participan de la misma forma. Es decir, cuando un movimiento social logra que una persona sienta que esta es su vida la que se va a ver afectada, donde que sienta, digamos, que es una cosa que le va a tocar en su cercanía, en su vivencia cotidiana, probablemente esa es la forma más efectiva, digamos, de que las personas se involucran en los diferentes en movimientos sociales. Yo me decidí a participar en el comité, no porque en ese momento fuera algo casual, sino que yo creo que lo traigo desde la sangre, desde que mi mamá nos dio la leche materna, porque realmente mi madre siempre fue una mujer muy comprometida con la comunidad. Mi primer tal vez participación desde muy jovencita, antes de cumplir los 15 años, fue en la lucha de Alcoba, ¿verdad? Yo estudiaba en el Vargas Calvo, y el Vargas Calvo, como nos quedaba tan cerca de la universidad, nos fuimos todos los estudiantes, ahí está el director, nos fuimos los 3 días. Recuerdo que el tercer día me dieron una paliada del carajo, ¿verdad? Pienso que eso a mí me marcó mucho, definitivamente, pero me marcó en lo positivo, más bien de seguir participando, ¿verdad? Ya cuando vinieron mis otros hijos, ya me fue más difícil porque yo trabajaba, estudiaba a tiempo completo. Podemos decir que pasé varios años sin poder estar ligada a algunos movimientos, solo que muy esporádico. Soy una madre jefe de hogar y desde hace muchos años, desde que ingresé a la universidad, yo participo en los movimientos de izquierda y me he vinculado absolutamente a las luchas sociales con los 3 hijos. Se fueron sumando mujeres que nunca se habían sumado a esas luchas, posiblemente porque vieron que era necesario. Yo no había tenido ninguna participación política real en un grupo. Yo había simplemente visto las cosas desde la barrera, ¿verdad? Este es un fenómeno único, digamos, todavía de los movimientos sociales del siglo XX, incluso del siglo XXI. No hemos visto en la historia reciente de Costa Rica nada similar a ese proceso de organización nacional. Y en este caso, digamos, las mujeres sostuvieron, como digo yo, el andamiaje, ¿verdad?, organizativo de los comités patrióticos. El referéndum y el no al TLC fue lo que hizo que yo me saliera de mi ámbito privado, es decir, el trabajo que yo tenía, la empresa que tengo y mi familia, para luchar por un bien común. Quienes ingresan al mundo de la política, de la economía, al mundo social, desde la condición de hombres, que es una condición cultural, ni se imaginan los problemas que enfrentan, los obstáculos que enfrentan, quienes ingresan al mundo, a la vida social, desde la condición de mujer, desde la condición cultural de mujer. Las que nos estamos involucrando seguimos teniendo un señalamiento social, porque nos involucramos en esas tareas. En el barrio, por ejemplo, le dicen las señoras revoltosas, las señoras bochincheras, las señoras... Ese tipo de señalamientos, de calificativos, ¿por qué? Porque hay mujeres que están en la lucha. En Santa Lucía, aquí así culturalmente y por asuntos que cada quien va al trabajo, regresa en la noche, como que casi que los vecinos ni nos conocíamos mucho. Cuando empezamos a una sola voz a hablar del TLC, por supuesto, muchos nos decían, es que esas señoras son demasiado alarmistas.
u otras nos decían, yo quiero participar, yo quiero saber de qué es. Los primeros que se ponen siempre son en la familia. Mi mamá me dijo, no, usted está loca, ¿cómo va a hacer con su hija que está pequeña? Yo no la apoyo en eso, vas a descuidar, es lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Vas a descuidar a tu familia. Sin embargo, después ellos se unieron a nuestra lucha y nos lograron apoyar porque ellos entendieron que en realidad lo que, el objetivo que tenemos es un objetivo por un bien común de la comunidad, etc. Era, bueno, nos levantábamos para ir a trabajar, ¿verdad? A las 5 íbamos a la casa, comíamos algo y nos íbamos a reunión del Comité Patriótico, ¿verdad? Y los fines de semana siempre teníamos reuniones sábado y domingo, teníamos que ir casa por casa, teníamos que ir a las salidas de las iglesias, hacíamos ventas en los parques de las diferentes camisetas o pines para poder financiar las diferentes cosas que hacíamos. Entonces era un trabajo de todos los días. Estas luchas son todas vehículos u oportunidades para que las mujeres salgan nuevamente del ámbito doméstico únicamente y puedan ensayar todas sus potencialidades. Sin embargo, inmediatamente entran en acción estos mecanismos para hacer sentirse mal a esa mujer. Por ejemplo, decirle, usted por andar haciendo activismo político, sindical o ambiental, está descuidando a su esposo y a sus hijos. Entonces, esa mujer no solamente se siente acosada externamente, sino que internamente se siente profundamente culpable. Y tiene que hacer su activismo en medio de esos sentimientos terribles de culpabilidad. Esa es una realidad que enfrentan todas las mujeres en todas partes del mundo. Que para las mujeres no sea más difícil, sí. Siempre, aunque las cosas estén repartidas o distribuidas en una casa, siempre uno termina que hay que hacer esto, hay que resolver, pero sí es posible, ¿verdad? Si aquí tuvimos compañeras adultas mayores trabajando con nosotros, compañeras, en un caso creo que dos compañeras de entre comité que sus maridos no estaban de acuerdo, estaban con el movimiento del sí y ellas estaban ahí, ¿verdad? Mis hijos creo que en todo momento no solo participaron porque mami los llevaba, sino que ellos tomaron conciencia y eran parte del equipo de ayuda, de apoyo. No creo que haya tenido en ningún momento más bien como desaliento, al contrario, era que nos animábamos muchísimo. Nos animábamos, nos incorporamos como equipo. Siempre que las mujeres están presentes en los procesos de lucha o en los diferentes movimientos sociales, están haciendo una ruptura con los roles tradicionales de género, ¿verdad? Porque se supone que ellas no deberían estar allí. Los géneros son arbitrariamente establecidos y esa división entre lo femenino y lo masculino lo único que hace es separar características que los seres humanos pueden portar integralmente. Entonces la presión es también muy fuerte para los hombres. Esa es una cosa que yo quisiera que comprendiéramos, que este no es un asunto únicamente de mujeres. Pero indudablemente al estar ellas en la parte subordinada de la jerarquización social, pues evidentemente a ellas les cuesta mucho más acceder a esta vida pública. Es un tipo de organización que tal vez no estaba tan marcado por género como otras formas de organización política en las que suelen primar los hombres. Aquí, por el tipo de trabajo que había que hacer, por el tipo de forma de organizarse, era mucho más sencillo que surgiera de forma casi indistinta liderazgos femeninos y masculinos. Bueno, en cuanto a la participación de las mujeres, que en el comité nuestro pienso que fue bien numeroso y en algunos momentos podríamos decir casi la mayoría, ¿verdad? Yo en lo personal no siento que hubiera algún problema de discriminación ni nada por el estilo. Yo siento que hubo mucho respeto, pero nunca hubo, yo que recuerdo, nunca hubo ninguna contradicción por el hecho de ser nosotras mujeres. Pienso que hubo equidad en ese sentido, que
que la mujer más bien que antes estaba detrás, más bien como muy tímida, en este caso pasó más bien a ser una persona de liderazgo y siempre más bien eran las que muchas daban las ideas. Al principio yo sentía que los varones, ¿verdad? Ellos eran los que tomaban la batuta y ellos eran los que tomaban algunas decisiones, etc. Pero después las mujeres que estábamos participando allí fuimos ganando nuestro propio espacio. Y realmente se hizo un trabajo muy bueno porque logramos unir, ¿verdad? Todas esas potencialidades que tenemos los seres humanos. Todos los estereotipos que tenemos en la cabeza, aprendidos desde muy pequeñas y pequeños, hacen que se dude constantemente de la capacidad de las mujeres para hacer cosas, pero también que ellas mismas duden de su propia capacidad para hacerlo. De manera que tienen que vencer muchos obstáculos internos y externos para poder tomar parte activa en el mundo. He luchado contra el machismo, pero como que lo he aprendido a manejar, como que yo sé cómo funciona, y entonces he aprendido a brincármelo, ignorarlo para poder hacer yo lo que yo quiero hacer. Yo no me puedo parar a pensar si me aprueban o no me aprueban en mi casa, o mis compañeros, o mis amigos, o mis amigas. No, yo no puedo, o sea, yo me olvido de eso. Yo me olvido de eso y sigo haciendo lo que me parece que tengo que hacer como ser humano, ni siquiera como mujer. Los costarricenses hemos definido la suerte del TLC. Por intermedio de esta primera consulta popular de la historia nacional, el pueblo ha hablado. Congregados ante el altar de las urnas, hemos sido partícipes en la Eucaristía del voto de un acto de fe en la democracia. Números totales para el sí: 606.985 votos, para un porcentaje de un 51,68%. Votos para el no: 567.635, para un porcentaje de 48,32%. Después del 8 de octubre, en que se perdió el referendo, hubo una especie como de mezcla entre indignación, depresión, etc. Y creo que las primeras en reaccionar fueron grupos de mujeres. Porque hay que tener en cuenta que los comités patrióticos se formaron con miras al referéndum, ¿verdad? En ningún momento nosotros nos planteamos qué íbamos a hacer después de ahí. Y con los niños recuerdo que después del referéndum, parte, digamos, de las tristezas que nos dio, con ellos se trabajaron cortos de radio sobre diferentes cosas. Recuerdo que se trabajó lo que es el derecho al agua, en aquel momento teníamos lo de Sardinal encima, ¿no? Se trabajó lo de las marinas en otro corto de radio, y ahora estamos también trabajando con las mamás, porque no es soñar solo, ¿no? Hay que soñar en conjunto con los demás. Bueno, yo creo que la conciencia, cuando se toma, es muy difícil que la conciencia ya la perdamos, ¿verdad? Me di a la tarea de involucrarme de lleno en el trabajo de la ley de territorios costeros. Entonces, estamos luchando muchas personas de diferentes comités patrióticos para decirle a la gente que tome conciencia de que aprobar esa ley representa seguridad para ellos. El problema es que la gente a veces piensa que aprobarla es como para quitarles sus propiedades. Entonces, por eso hay que ir y conversar con cada uno de ellos con mucha paciencia, porque ellos no saben ni de qué se trata la ley de pronto. ¿No?
Y esas mujeres, a veces poquitas primero, a veces las más valientes, a veces la que le tocó, también van sirviendo de ejemplo para otras que de pronto las ven, que de pronto las escuchan. Es decir, son muchos pequeños procesos de transformación social que a veces no nos percatamos cómo se van dando. Y seguimos luchando. Por ejemplo, ahora con lo transgénico, todo esto, sabemos la trascendencia, ¿verdad? Sabemos la cultura, yo como guanacasteca que soy también, la cultura del maíz para nosotros, son luchas que están por darse, que están iniciándose, pero que igual tenemos que unirnos. Después del TLC se vino lo que fue la colocación de torres para celulares. Las mujeres de San Pablo de Barba lograron detener el camión que traía la antena, que ya la iban a instalar irregularmente, sin permisos en las municipalidades, y eso es obra de precisamente todo este movimiento que se ha dado a partir de los comités patrióticos. Entonces vean cómo los comités patrióticos no murieron, se transformaron, y se transformaron para tener más fuerza y más peso a nivel, ya sea en nuestros cantones o a nivel provincial e inclusive nacional. Yo creo que la revolución más importante que está ocurriendo, que ya de alguna manera dominó el siglo XX y que probablemente va a dominar este siglo, es precisamente esta lucha cultural por romper los esquemas que atan a hombres y a mujeres a modos de ser, de sentir, de pensar, de vivir, que si lo piensan un poquito, no hacen más que restringir nuestras capacidades y nuestras libertades. La única forma de construir movimientos que realmente le representen un reto al status quo, digamos, un reto, digamos, al sistema de poder capitalista, patriarcal, racista, etcétera, es si esos movimientos logran articularse y logran incorporar en su agenda de transformación social las necesidades y los sentimientos y la necesidad de liberación de otros grupos, de otras problemáticas, y realmente logra construirse, digamos, un tejido social muy articulado que incluya todas las formas de discriminación y de opresión. Los movimientos sociales son como laboratorios de transformación social. Entonces, en primera instancia, sí reproducen todo lo tradicional que está en el resto de la sociedad, ¿verdad? Y todos y todas vamos a esos espacios con el bagaje que traemos de nuestra socialización de género y en primera instancia se reproduce, pero a la misma vez, al ser espacios desestructurados o mucho menos estructurados que otros, y en que muchas personas confluyen porque realmente les mueve estar ahí, abre oportunidades de rupturas. A mí me parece que esto viene cambiando, ¿verdad? No a la velocidad que uno quisiera que las mujeres se empoderaran, ¿verdad? Las mujeres y los hombres, ahí es parejo, el sistema no anda con... Un poco más afecta a las mujeres por tanta obligación que le han puesto, ¿verdad? Son muchos años, ¿verdad?, de un sometimiento muy, muy fuerte del sistema. Es que el sistema es el que nos tiene sometidas, ¿verdad? Yo era una persona antes de los comités patrióticos y ahora es otra Rocío, ¿verdad?, completamente. Eso transformó en mí la forma de ver el mundo, porque antes éramos solo mi familia, mi empresa y yo, y ahora es mi comunidad, mi país. Poder aportar a la sociedad un granito de arena para el cambio que necesitamos y queremos, para mí es de una cuestión de todos los días. Participar en estos proyectos, en los movimientos sociales, es una decisión de vida, definitivamente. Es una visión de mundo también, depende de la visión de mundo que yo tenga también. Depende también de mi actitud, si realmente tengo esperanza, tengo sueños, ¿verdad? Porque si no tengo esperanza y no tengo sueños, ¿para qué voy a...? Y a ratos, por supuesto, que creer en las utopías. Guardiana del cristal, prometiste cuidar tu alma prístina, tu corazón libre. Los años
veces sabe y no se ve. Y tus sabias visiones con sus manos pequeñas, niña agua nos enseña a construir un futuro mejor para creer. Corre, corre, niña agua, cae, cae, niña agua, vuela, vuela, niña agua, siempre adentro. Por la vida.